Hola, hola. Ayer estábamos en la escena de Divinas Palabras, en la que el peregrino está allí con los pícaros, el ciego y tal, que le están tomando el pelo porque tiene hambre, y Marigay la protege al peregrino. Y ahora miren lo que pasa. De repente aparece la Guardia Civil. Guardia Civil, estamos hablando de años 20, de Tricornio. Y dice un guardia, entre los pícaros, el ciego, todos se callan. Y dice un guardia, ¿no estuvo aquí uno que hasta hace poco corría las ferias con una mujer de la vida? El conde polaco. El conde polaco es Séptimo Miau, que es Lucero, que se cambia el nombre porque lo están buscando, se escapó de un presidio. Se cambia el nombre, decía el ciego de él, se cambia el nombre más pronto que la pelleja. Dice el ciego, aquí no tratamos con gente tan política. El conde polaco, pregunta a la Guardia Civil, dice él, aquí no tratamos con gente tan política. El ciego socarrón, dice el guardia, es el nombre con el que viene reclamado. El nombre se cambia más pronto que la pelleja. Ahora es cuando dice la frase el ciego. Y dice, total, el ciego dice, unos corremos el mundo con honradez y otros sin ella. Lo que se dice a los guardias cuando te piden la documentación. Carné, documentación y ábrame el maletero. Dice el otro guardia, yo, para no equivocarme, os ponía a todos a la sombra. Cuidado con lo que se hace, que andamos vigilantes. Y viene lo bueno. Respuesta de Marigaila, donde se ve que ella es una diosa, una figura de la tragedia griega. La respuesta de Marigaila es, nuestras obras están a la luz del sol, señores guardias. Aquí es donde se ve la relación que establece Valle Inclán con las divinas palabras. ¿Por qué se llama la obra Divinas Palabras? ¿Qué es lo que dice el sacristán al final de la obra? Ya lo verán. Cuando lleguemos al final, parezco a Iker Jiménez cuando dice, ya verán, al día siguiente tendremos, la próxima vez hablaremos de esto, esto es un misterio increíble, increíble. Bien, ¿qué es lo que dice el sacristán? Dice, quines sine peccato es vestrum primus in illam lapidem mitat. Divinas palabras del Evangelio de San Juan. Está remedando ese Evangelio, Valle Inclán. Son las palabras que dice Jesucristo cuando el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esas son las divinas palabras. Todo está lleno de sugerencias. El misticismo esotérico de Valle Inclán impregna la obra. Ahí está el alma de Valle Inclán. El hombre interno, Valle, se muestra. Fíjense otra frase que dice el Pedro Gailo, el sacristán. Ver y saber son frutos de la misma rama. También es una evocación de la filosofía del Evangelio de San Juan. Nuestras obras están a la luz del sol. Jesucristo, hablando con Nicodemo en el Evangelio de San Juan, le dice a Nicodemo que la mirada de la conciencia, la introspección, la reflexión, es la luz que muestra el verdadero carácter de las obras. Marigaila es una diosa. Nuestras obras están a la luz del sol, le dice a la Guardia Civil. Es que Valle Inclán, es que...